Raza familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog. Se han de preguntar por qué se mira tan temprano y por qué andamos desvelados. Es porque para noche tocamos y hoy vamos a ir a tocar ahí donde mismo, pero más adelante unos clientes que estaban ahí en la tocada de noche les gustó y nos contrataron para hoy a las 3 de la tarde. Así que vamos, ¿cuántas? Agua Dulce, así que nos vamos hasta Agua Dulce ahorita a 2 horas de donde vivimos. Y pues nada, ya venimos en Berguisa aquí, en la Chava. Viene bien puesto, desvelado, pero crudo, Chava. Oh. Ahora sí se trajo su. ¿Cómo se llaman esas, güey? Por la que usan los artistas. Su almohada. Quiero sentir acá profesional. No, plebe, ya saben, venimos una tocada, pero esta es, está bien retiradilla. Eso se me viene precavido ahorita. 2 horitas de manejo. Estamos tendidos. No, pues el Rubén ahorita no viene a este lado. Este no, videoblog también se va a poner chido, así que no se lo va a decir, ya saben. ¿Y tu canal, güey? Mi canal va a quedar aquí abajo. ¿Y tus redes sociales? Que te sigan, ¿cómo estás? Chuy el Chavalón en el Instagram. Chuy-bajo el Chavalón, ahí estoy, machín, síganme. Tengo como 60 seguidores, pero no hay pedo. Pues, sigan más para que... Y también tengo mi canal de YouTube ahí. No subo video, pero... Suscríbanse. Además. Y ya subiré uno cuando me compre una cámara como la del Chavalón esa. Cuando tenga dinero. Ay, qué dramático, mentira. ¿Y tu red, vieja? El mío es Adri, quien bajo, la Chavalona. Todas esas redes sociales van a estar abajo en la cajita de descripción para que... ¿Dónde? ¿A qué lado, Chavalón? ¿Qué lado le va a aparecer? Por acá y por acá. Este chaval, ¿por qué no te agarraste? ¿Por qué no agarraste avión, güey? Ya no había boletos. No iba a aterrizar, güey. Iba a rentar un helicóptero, güey. Llegaba en media hora, pero me iba a sentir mal por ustedes, güey. Sí, por eso me vengo aquí con ustedes en la Chavamóvil. Está cómoda. Ya me promovieron una almohada estos. ¿Le faltó el mostrico? Faltó el monstruo, güey. ¿Por qué no lo trajiste? Ahorita aquí el cuñado se lo va a disparar. El cuñado, con Leo cuñado, pepe. Defiéndete. Chava, ¿qué pasó, güey? Ya vieron que... Oh, plebes, guachen, no se agüiten. Cuando, por decir, entre yo y Chava, o sea, a pesar de que somos familia, nos llevamos a, tenemos otro cotorreo, pues, para que no piense mal de que... De son que amigos. Ajá. Aparte primero, de que, sí, pues, nos conocimos yo y el primero y nos llevábamos como compas, pues, y todavía, ¿me entienden? Y porque la otra vez miré un comentario que dijeron, oh, que el Chuy te trata mal, algo así. Es parte del show, pues, carrilla, ¿me entiendes? O sea, no es como no, que... No, y Oscar edita cuando él dice sus burradas. Oh, se defiende el perro. Ajá, ya cuando no está la cámara prendida, Oscar, también contesta. Sí, así que no piensen que nos tratamos mal o algo, no, nosotros... Nos llevamos chido fuera de cámara, nomás que pues es de parte del show, pues del desmadre. No nos hacemos con insultarnos, sino con parte de agarrar cura, pues. Así es el cotorreo de nosotros. Nos llevamos chido y no piensen que ese vato me trata mal, o yo lo trato mal a él, o él trata mal a Adi, o Adi así, sino que... No, yo también me llevo muy fuerte con él. Nos llevamos un poquito pesadito, pues, pero solamente siempre no rebasando la línea, pues, que uno tiene que cruzar, ¿me entiendes? Pero todo chido, ya saben que... La gente de Acapulco sabe cómo se llevan los hermanos. Así que aquí es otro rollo con nosotros. Cuéntale, oye, ¿no traes ninguna novedad, nada que contar? ¿No traes un chisme por ahí, chaval? ¿Un chisme? ¿Algo nuevo? Nada, que me levanté temprano, fui a desayunar. ¿Qué comiste, güey? Cuéntale ya los chisme. Está chingón ahí, se llama Ted's. Para la gente que vive acá en California, cállale. ¿Ted's? ¿Dónde? Ahí está, casi no tenemos más cerca, pero... ¿Dónde, Chuy? Ted's, no lo recuerdo. Está ahí en la Alicia, Sí, por la Alicia, está el Supplantation. Ahí al lado. Pero o sea, ¿sí le recomiendas el lugar? ¿Por dónde está el Sephora? ¿Y qué le recomiendas? Espero enfrentito. ¿Qué les recomiendas ordenar cuando van ahí? Pues unos French Toast. ¿Están chidos? Bueno, ese es mi idioma, pero el idioma de ustedes es más francés. Los acá...
Pero está chido todo lo que hizo, güey. Ya no dio tiempo para más, ¿no? Tiempo, güey. Tiempo para más. ¿Cómo ha estado tu fin de semana? Platícales. El viernes gracias, trabajaste. Trabajamos viernes. No, pero en la mañana trabajaste, platícales. No hemos descansado, ¿a qué hora? Pues. ¿Saliste a qué horas? El viernes entré a las 7 de la mañana, salí a las 4 y dejé una tocada de 8 a 11 por ahí, o sea, ayer sábado tocamos machín unas 5 horitas también, pero igual. Pero descansaste en la mañana, ¿no? Ayer sábado. Descansé en la mañana, sábado. Y ya hoy otra vez. Y ya mañana otra vez a trabajar toda la semana. Y para el otro sábado también. Y para el otro sábado otra vez, gracias a Dios, ahí dale. Ahí dale. No me quejo porque así es la vida, trabajar, no te da así nada. Así es la vida. Okay, bye. ¿Y tú, Manny, cómo estuvo el viernes? ¿A qué hora entraste? Yo entré a las 6, salí a las 4 de la tarde, luego a las 8 fuimos a tocar ahí, luego al viernes pues. ¿Del viernes de 8? El viernes, 11, el sábado también. 12. Trabajé en la mañana a las 6, entré a las 6, salí a las 4, llegué, me bañé y ¡pum! Nos fuimos. Hoy descansé, que es domingo, pero pues me desperté como a las 9 casi. Adriana hizo unos taquitos de requesón, comimos, me bañé y ya vamos otra vez en chingues. Así que, pero pues está chido porque gracias a Dios hay trabajo, porque cuando no hay, pues ni las gallinas ponen, así que hay que aprovechar. Así que nos vemos más adelantito para que no salga muy, muy acá. Siempre me ha gustado salir adelante, yo no ocupo de nadie para montarme en el volante. Siempre he sabido atorarle, tengo gusto de los grandes, pasando de arriba abajo, también sé cómo cuidarme. La primera esclava, escala. ¿A dónde? Me meto ahí. Rubén, ¿no su escala? Voy a dormir nomás. Ya sé, ya. Te agarré uno, güey. Polo. 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 ¿No quieres eso? No. Ya lo conoces. Ahora toma ya. Red Bull. Totalmente. Okay. Bueno, pues una pequeña escala. Vamos a darle otro rato. ¿Cuál otro rato? Estamos a 5 minutos. No, ¿cuánto tiempo estás? Hasta 10, a 13, 15 minutos. Así que tenemos de bien lejos. Ponte la almohada para que te crean. Y de venida voy a traer yo esa almohada, bien dormida. Tú vas a manejar, ve a la web. ¿No iba a manejar ahorita el Chuy? Se va a poner pedo otra vez, que ve a 3 días. No, o sea, ahorita. Oh, chavo, iba a manejar, me hubiera venido para acá. Tiene el Chuy que manejar la chava móvil. Mi contrato no dice eso. Mi contrato no dice eso. ¿Quién donita, güey? ¿Quién dona? ¿Tú, güey? ¿Agarraste no. también donas? No, no me agarré esa. ¿Y te estás chingando mis donas? Oh, eran tuyas. Pasar rato con los amigos, una que otra cervecita y escuchar buenos corridos. Siempre pendiente de todo, me gusta ser precavido, no me gusta ser confiado, siempre andamos bien al tiro. Dale promoción, haz un comercial, Chuy. Pues, también culera, no sé quién les inventó. Es lo bueno que nos tocó tocar de día aquí, ¿verdad? Rubén, un comercial. Para que le apese el cebolín. ¿Esto será lo del party? ¿Los que van acá adelante? Sí, vamos del convoy. Convoy era. No, él, ¿ya miraste sus placas? No, no, no. Yo creo. ¿Dónde vamos a ir? Porque si se ha retirado. Y güey, a la verga, pasé ya la gasolinera y no agarré, güey. Ya no, ya no sé si lo alcanzaron a la vuelta. Sí, cierto. No, sí alcanza, 12 minutos. De un cuarto. Está 15 minutos. Oye, pero ¿de veras era lo que ibas a hacer, amor? Se te durmió el gallo.
Jefe, ¿debo estar un cuaco, güey? ¿Le vamos a montar caballo, güey? ¿Le vamos a montar caballo? Una persona. ¿Qué quiere una mujer? Está como el señor que se sube al marrano y se lo tira de la nalga. Pues ahorita estamos así como en medio. ¿Qué, Chuy, qué viene siendo? ¿Como en medio de qué? Como en medio de. En medio de la tierra y de dos montañas. Allá, por favor. Sí. ¿Algo va a ser? Vivir. Poco a poco fui marcando el paso, yo también vengo de abajo, pero así es como subí. Tuve superiores de alto rango que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí. El respeto es porque lo merezco, y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir. Yeah.
compadre de los corridones, traen corridos inéditos por acá estos viejones. Se llama Los Lujos del Chavalón, corridos inéditos por ahí, compa Rubén. Los Lujos del Chavalón, suena y dice compa Chavalón, compa Rubén. Soy por lo de la fe.